Hola. Soy De Luca. Quería avisarle que ya está todo en marcha. La acompañé a su casa. Excelente. Te aviso después cómo sigue todo. ¿Qué te relames tanto? ¿Qué pasó? Yo también tengo mis planes de venganza. Estoy como una quinceañera. Estoy tan ansioso. No sos el único. Ana, ya estamos casados. Sí, ya, pero ya, ya, ya. Ya, pues claro que sí. Pues claro que ya. Yo tengo un anillo muy bonito, ¿no? Y tú también. Bueno, pues pero ya está. Yo tengo, mira, si entra alguien. No tengo un montón de botones, no vas a poder. Pues escúchame, que me da igual que entre alguien. No nos van a echar de menos por un ratito que estemos. Esto es una fiesta que dura un montón, ¿no? Bueno, sí, sí, sí. Bueno, y si se dan cuenta, que me da igual. Escúchame una cosa. Yo siempre he soñado este momento. Y me da igual que se den cuenta porque yo estoy con mi futura mujer. No, con mi futura mujer, no, que ya eres mi mujer. Con la futura madre de mis hijos, con la futura abuela de mis hijos, de mis nietos. No sé lo que digo. Que me da igual. Manuel, bueno, me vas a hacer emocionar. Te amo muchísimo. Yo te amo más, como nunca a nadie amé. En serio. ¿Me crees, no? Ahora sí, sí que te creo. Creo que esta no es la forma de bailar esta música, ¿no? Ah, no, no me diga. ¿Ahora usted me va a decir cómo se baila la música española? No, bueno, yo le digo lo que me parece nada más. Pero no quiero contradecirlo. Pues no me contradiga. Y haga lo que yo le pido. ¿O acaso yo le digo cómo se tiene que bailar un tango? No. Y acepto mi ignorancia y sigo sus instrucciones. Perfecto, entonces. Sigo su estilo. Escúchame, esto como coño se quita y es más capaz que una cebolla. Bueno, por ahí, ahí está. Espera, voy. ¿No es hermoso cómo se mezcla esas risas con esa música? Es un contrapunto perfecto. Es una sinfonía, ¿o no? Nadie sabe que se avecina la tragedia. Nunca vi eso en una ópera. Una bota italiana que se transforma en un funeral italiano. ¿No es hermoso? Mira. No sabía que te gustaba tanto el arte. El arte, sí. ¿Cómo no? A mí me fascina el arte. Yo aprendo mucho del arte, me cultivo. La vida imita, es una imitación. El arte de la vida, la vida imita el arte o el arte es una imitación de la vida. ¿La frase la conoces? No la conozco. Y el arte me aburre. A mí me fascina la tragedia. ¿Qué fue eso? ¡Ay, no! Hermoso. ¿Viste, Samuel? La vida es mucho más entretenida que el arte. Sí. Tienes razón. ¡Ah! ¡Oh, Madonna Santa! ¡A Francesca! ¡A Francesca! ¡Me se pede! ¿Está bien, mozo? ¡Así! ¡Así! ¡Oh! ¿Algo está bien? ¡Papá! ¡Sara! ¿Todo bien? ¿Sara? ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¡Gaso! ¡Gaso! ¡Llame a un médico! ¡Llame a un médico! ¡Vamos! Debe ser como cuando pisas un hormiguero
Salen todos corriendo. Permiso. Quería decirles que ya está, ya le dieron. ¿Mataron al uruguayo? No sé, es difícil ver. Están gritando como locos. ¿Lo mataron o no lo mataron? No sé, creo que le dieron a varios, se movían. ¿A varios? No, al uruguayo quiero saber si mataron. Para. Lo importante, ¿están muertos o no? No sé. ¿Cómo no sé? No sabes, no sabes, no tiene idea. Estos tipos tenés trabajando. Tenemos estilos muy diferentes. Yo quiero saber exactamente si maté a alguien, ver a quién. Lo voy a ver. No, para. Vos te quedás acá, sos imbécil. ¿Qué imbécil? Vos sos un miserable. ¿Sabes que sos tacaño con vos mismo? No podés disfrutar el placer de lo que acabás de hacer. ¿Cómo es mi disfrute? El momento bello del día, despertarme libre y no irme preso como vos. Bueno, a mí la tragedia no me la cuenta este idiota. La tragedia la quiero ver yo. Voy a ver qué ha pasado. Quédese aquí. No, pero voy con usted. Por favor, quédese aquí. Espéreme aquí. Puede ser peligroso. Manuel, ¿dónde vas? No sé qué habrá pasado, pero tengo que ir, Ana. No, mi amor, por favor, te lo pido, no vaya, por favor, te lo suplico. Te llega a pasar algo y yo me muero, ¿entendés? El día del casamiento es como toro, es una maldición. No seas exagerada, Ana. Probablemente sea una pelea o lo que sea, no seas exagerada. Bueno, yo voy con vos. No, ni se te ocurra. No, mamá. Está bien. ¿Estás bien? ¿Te duele algo? ¿Te dispararon? ¿Eh? Vení. Vení, cuidado. No, me golpeé la cabeza, Ana. Estoy bien. Párate. ¿Estás seguro? No, me golpeé un poco. Estamos todos bien. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Nos dispararon. ¿Quién? ¿Desde no sé, dónde? No sabemos. Estamos todos. Todos bien, ¿no? ¿Malek? ¡Alec! ¡Nino! ¡Déjalo respirar! ¡Nino! ¡No! ¡Nino! ¡La madre que me parió! ¡Dejadme revisar, por favor! ¡Déjame revisar! ¡Hay que presionar la herida! ¡Las dos heridas! ¡Vamos, ayudadme! ¡Alguien que ayude! ¡No sé! ¡Vamos, Nino! ¡Vamos! ¡Quédate conmigo, Nino! ¡Quédate conmigo! ¡Tranquilo, eh! ¡Ahora viene la ayuda! ¡Tranquilo! ¡Bruno, si no llega! ¡Ah, no! ¡Sí, va a llegar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Dónde está Pedro? ¡Coño, mira qué le he dicho! Tranquilo. ¿Qué pasó? Había un tipo ahí merodeando por los techos que empezó los tiros. Lo seguí, pero me disparó y logró escapar. ¡Llamen a la ambulancia! Sí. Por favor. Sí, ya llamé al médico. Está en camino. ¡No, es fuerte! ¡Un soldado! Nino. ¡Aguanta, Nino! ¡Vamos! ¡Aguanta! Va. Vale, tranquilízate, ¿eh? Está a punto de llegar la ambulancia. Está a punto de llegar, ya verás. Nino, arriba, vamos, despertate. Nino, respira. Por favor.